Hola gente de Zona Mixta Bogotá, desde ya estamos palpitando el clásico capitalino, uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano y saludándolo Juan Camilo quisiera preguntarle cómo llegan los equipos de la capital a esta fecha. Un saludo para usted Juan Pablo y para toda la gente que siempre se conecta a todos los productos periodísticos de Zona Mixta Bogotá. Yo creo que Millonarios llega en un momento regular. Recordemos que va a Cali, le saca un empate a la América de Cali, pero su juego no convence a los hinchas. Por el lado de Santa Fe, Independiente Santa Fe, segundo en la tabla, ha demostrado que tiene un gran juego, tiene grandes variantes y puede hacerle un gran partido a Millonarios, entonces será un partido con muchas sorpresas. Pero no se olviden que en este programa tendremos a los hinchas, a los jugadores y las voces de los técnicos. ¿Por qué no vamos con el top 3 de los jugadores que han pasado por Millonarios y Santa Fe en la historia de los clásicos? Abriendo este top 3 está Ernesto Díaz, un bogotano que desde las categorías menores vistió la piel del león. Su esfuerzo y amor por la camiseta lo llevaron al plantel profesional en 1971 y ese mismo año su equipo llegó a la quinta estrella. Su talento lo llevó a ser referente y también campeón nuevamente en 1975 con Santa Fe. Luego de un corto paso por el fútbol europeo, Ernesto Díaz regresó a Colombia y luego de pasar por Junior y Medellín, retornó a Bogotá para jugar con Millonarios, donde fue figura en las actuaciones del equipo embajador. En la segunda posición está la habilidad del portero Luis Jerónimo López, quien era conocido en todo el continente. Por ello, en 1974 Osvaldo Pansuto lo invitó a unirse a Independiente Santa Fe. Un año después de su llegada, el León logró coronarse campeón. En 112 ocasiones defendió el arco cardenal y sus grandes atajadas lo pusieron en un salón de la fama donde estaban pocos y los mejores porteros de la época. En 1978 cambió su camiseta de color para portar la azul de Millonarios y lograr un nuevo título en su carrera como profesional. Liderando este top está Delio Maravilla Gamboa, que con su físico privilegiado tenía un excelente manejo del balón, un gran salto y una forma única de gambetear largo. Gracias a su talento, con el equipo embajador, se convirtió en tetracampeón consecutivo del fútbol profesional colombiano. Además, tuvo un paso corto pero exitoso por Independiente Santa Fe, pues en 1966 se coronó campeón con el rojo de la capital. Como pudieron ver, este fue el top 3 de jugadores que pasaron por Millonarios y Santa Fe para Zona Mixta. Si usted considera que faltó algún nombre, déjelo en los comentarios. Pero retomando Juan Pablo, hay varias bajas para este partido. ¿Cuál cree que se le va a complicar más para armar la nómina? Sin lugar a dudas, Juan Camilo, me parece que a Millonarios le va a costar un poco más porque no es fácil suplir al líder de la defensa, al jugador que organiza el equipo desde atrás. Y en cambio Santa Fe, cuando se lesionó Jason Gordillo, logró sustituirlo con Baldomero Perlaza, Roa y Sebastián Salazar. Pero bueno, vamos con todas las reacciones de los hinchas, de los jugadores en este partido entre Santa Fe y Millonarios. Hola a todos los seguidores de Zona Mixta Bogotá, ya estamos aquí en el Campín para vivir la fiesta entre Santa Fe y Millonarios y ahora vamos con todas las voces de los hinchas a ver qué piensan de qué va a pasar en este encuentro. ¿Cuándo te podremos ver? ¿Será que al final de esta temporada? No creo que ya para el año que viene, porque igual es una lesión muy, muy delicada y hay que recuperarse bien, ¿no? Pienso que el otro año ya, Dios mediante, estaríamos en las canchas. Sebastián, bienvenido a las cámaras de Zona Mixta Bogotá. Yo quiero preguntarte, ¿qué esperas del partido de esta tarde? Pues obviamente esperamos una victoria del rojo. Venimos muy bien en liga y queremos que siga la continuidad de los 3 puntos en casa. Pues que ganemos, que ganemos, que 2-0. Sí, ya. ¿Qué es lo que más te gusta de ir al estadio? Pues todo, o sea, como el amor que se siente por el equipo. ¿Por qué ser hincha de Santa Fe y no ser hincha de Millonarios? Por mil millones de cosas, Santa Fe, no sé, como que en el espíritu mismo del equipo somos como más familiares, somos más de tradición, somos, no sé, como más ligados a querer profundamente a nuestro equipo, no dependemos tanto de títulos o masas para que seamos hinchas de un equipo. Es un clásico y los clásicos se ganan, entonces pienso que hoy mis compañeros van a salir a conseguir los 3 puntos. Y Vini, por último, un mensaje de paz para vivir este clásico capitalino. Sí, a todas las hinchadas, hacerles una invitación, un llamado, que vivamos este clásico de la mejor manera,
este deporte es muy, muy bonito y bueno, y cuando hay comunión, cuando hay familia, pienso que todo sale de la mejor manera. Nos encontramos con Pablo García, jefe de prensa de Independiente Santa Fe, y queremos que le cuentes a la gente cómo llega el equipo a ese partido. Bueno, un saludo muy especial para ti, para Julián. La verdad es que estamos tranquilos, la situación no es sencilla, el equipo viene de un viaje largo, sin dos noches sin dormir, pero bueno, este es el fútbol y esto le pasa a un equipo que juega todos los torneos posibles, entonces pues contentos de estar en estas distancias y pues tranquilos, esperando un partido que seguramente va a ser difícil, complicado, como todos los clásicos, pero esperamos hacer una buena presentación y tener un buen resultado. El equipo debe estar motivado porque si gana hoy ya es líder indiscutible por la derrota del Junior, ¿no? Sí, la derrota de Junior y también la de Atlético Nacional que se nos estaba acercando peligrosamente, pues nos favorecen. Esto nos motiva doblemente para tratar de ganar el juego hoy y aumentar la ventaja sobre esos rivales que son rivales durísimos del fútbol colombiano. ¿Sientes que las bajas que tiene Santa Fe, no solo por lesionados sino también por amarillas, puede que afecten un poco el rendimiento del equipo hoy? Sí, la verdad hoy va a estar durísimo. Hoy no sé qué tan bien podamos llegar a jugar, pero el equipo... me parece que ya está consolidado, entonces no importa los nombres, sino el planteamiento es el que nos va a hacer ganar hoy. ¿Cuál es el jugador de Independiente Santa Fe que más te gusta? Omar Pérez. Y aparte de Omar Pérez, ¿cuál es el jugador, otro jugador que no sea tan referente como Omar Pérez que te guste? No sé. ¿Castellanos tal vez? Sí, Castellanos. Bueno, y por último, ¿cuánto queda el partido? 2-0. ¿Con goles de quién? Omar Pérez y Castellanos. Somos hermanos, yo tengo primos, tengo también familiares muy cercanos de Millonarios, amigos, y pues uno lo respeta siempre. Obviamente siempre está pues la vaina del juego, de querer ganar, pero la vida es primero que todo. La expectativa de ganar el clásico, que es lo único, es más importante que hasta las finales a veces. Hemos perdido muchos continuamente, el último lo ganamos y la idea es ganar para tener pues felicidad y pues el liderato, es lo más importante. Como es un clásico, queremos que nos digas qué jugador que haya pasado por Millonarios te haya gustado que pasara por... Pues Di Stéfano, en su tiempo. Y a mí me gustó Candelo en alguna época, es muy bueno, es un man que mete mucha entrega, pero está en otro calvo hermoso, Omar, entonces Candelo me hubiera gustado. Y por último, esa camiseta que tienes, ¿quién te la regaló? ¿Por qué te la ganaste? ¿Cómo te la ganaste? Bueno, me la gané hablando por Twitter, pues comentando de cómo se debe jugar el fútbol en paz, de que debemos respetarnos, fue gracias a Guavi con Santa Fe, fue gracias a Colmundo y a Zona Mixta. Creo que fue un partido parejo, el rival es muy fuerte en el juego aéreo, no desde ahora, sino que lo viene demostrando, y de contragolpe, ¿no? Millonario buscó, intentó, defiende muy bien, se protege muy bien, las que pudimos hacer no convertimos y ahí está nuestro mayor déficit, ¿no? Es un equipo que se defiende muy bien, se abroquela muy bien y que sabe utilizar todos sus métodos, ¿no? Buenas noches a todos. Bueno, realmente, como todo clásico, Millonario es muy buen equipo, que está muy bien trabajado. Lograr la victoria es algo muy importante. Y a falta de muchas fechas para la culminación del torneo, tener 25 puntos, también. Nos cuesta ganar los mano a mano, los duelos también. El rival tiene un planteamiento defensivo muy bueno, muy importante. Por eso le han convertido creo que 3 goles nada más de torneo. Defiende bien y a nosotros nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Encima las que tenemos no convertimos. Se puede analizar el partido, pero tengo que rescatar el esfuerzo, el sacrificio de los futbolistas con esta seguidilla de partidos, con un viaje que tuvo un trago amargo por la derrota en Asunción, un regreso con 17 horas. Y bueno, y con algunas ausencias producto de lesiones, algunos por acumulación de amarillas, pero es una señal que este plantel está concientizado y da todo dentro de sus posibilidades para lograr una victoria como hoy, que es importante para ellos, para el club y para la gente. Contentos por el gol, contentos por el rendimiento del equipo.
Y bueno, más contentos porque ahora somos líderes y bueno, creo que el equipo se lo merece, ha trabajado muy bien, se ha hecho muy fuerte y ojalá sigamos así. Juan David, 25 de 30 en Liga, ¿cómo afrontan anímicamente esta buena campaña de Santa Fe? No, yo creo que estos resultados motivan, para eso entrenamos cada día, para ganar siempre. Muchas veces, en un partido subimos un revés que nos dolió bastante, porque este equipo se ha acostumbrado a ganar. Pero bueno, nos levantamos rápido y bueno, hoy vemos que el equipo se ha hecho más fuerte. ¿Hoy le repitió la dosis a Millonarios? Bueno, creo que uno siempre está motivado contra esos equipos, esos rivales. Y bueno, nos motivaba mucho también ser líderes porque Junior perdió ayer. Que nos salimos con esa mentalidad de ganar y bueno, gracias a Dios se me da el gol a mí. Sí, bastantes partidos. Ojalá que se recuperen todos para este partido contra Medellín. Que hemos perdido ya hombres importantes y esperamos no perder más. Bueno, creo que la base es la recuperación, para que todos nos recuperemos bien y bueno, yo creo que vamos a estar bien para contra Medellín. Sí, yo creo que eso es lo que estamos pensando. El equipo en Liga está muy cerca de clasificar. Estamos vivos en la Sudamericana, con un partido de vuelta que yo creo que se puede remontar. Y ahora Medellín lo tenemos a mitad de semana, un partido creo que muy importante, que queremos pasar a la siguiente fase. ¿Le gusta que Gregorio Pérez le dé la libertad de atacar? Por momentos lo vemos de tercer delantero en la parte de adelante. Hoy tuvo remate, tuvo gol. ¿Se siente bien? Sí, uno empecé con de volante por la izquierda, pero bueno, uno ve los espacios donde se están dando y uno trata de buscarlos. Y bueno, yo creo que fueron muy buenos movimientos que permitieron que llegara a portería. Y bueno, como te dije ahora, el equipo está bien, ojalá que podamos seguir igual. Bueno, la verdad, cuando uno se lesiona, piensa muchas cosas, se le viene muchas cosas a la cabeza. En eso también venía una eliminatoria, iba a hacer una eliminatoria nuevamente, pero bueno, creo que uno cuando deja todas las cosas en manos de Dios, Él se manifiesta de esta manera, así que contento ahorita. El trabajo creo que en el equipo se está haciendo muy bien y disfrutar creo ahora. Creo que el trabajo que se viene haciendo todos los días en el equipo, creo que es importante y bueno, siempre da fruto eso y bueno, no solo yo, sino gracias a mis compañeros también, porque el equipo viene bien, va de líder, menos goles en contra, así que bueno, eso ayuda mucho. Como te digo, uno siempre trabaja para seguir mejorando y bueno, gracias a Dios por ese llamado y disfrutar ahorita. Obvio, sí, uno piensa muchas cosas, hay muchos en mi puesto que están haciendo las cosas bien, pero como te dije, la gracia de Dios, obviamente, y el trabajo que se viene haciendo acá en Santa Fe es importante y bueno, creo que es fruto y bueno, y disfrutar ahorita y aprender. Ganar este clásico, bueno, lo importante fue marcar y que no nos marcaran nosotros y bueno, eso iba a ser muy importante y para el liderato. Van 25 de 30, Héctor, ¿cómo mantener la cabeza en la tierra en una muy buena campaña de Santa Fe? Entre todo, pues necesite que mira pues la humildad, porque después de nada te sirve terminar de primero y pues, si no vas a conseguir el título. Bueno, va a ser lo importante, humildad entre todo y bueno, y paso a paso va a ser muy importante. Viene Medellín por Copa, ¿cómo va a afrontar ese partido? Por Copa, bueno, ya pues mañana entrenar y ahí vemos el profesor con mira, pero va a ser un partido muy difícil con un rival muy importante que es Medellín. Aquí se termina otro programa de Zona Mixta Bogotá. Este fue todo el cubrimiento del Clásico Capitalino. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos en constante interacción con todos ustedes. Pero Juan Camilo, Zona Mixta Radio ahora se escucha a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, Juan Pablo, pueden escucharnos de 1 a 2 de la tarde todos los fines de semana por Colmundo Radio, también por TuneIn y www.colmundoradio.com.com. Nos vemos el próximo programa.